ustedes bienvenidos en esta nuestra primera feria. Es difícil para nosotros, veo a Pucallpa, Ayacucho, Huancayo y Cusco querido. Estamos presentes todos los componentes de las diferentes organizaciones regionales de base de nuestra organización nacional Ampo Perú, Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú. Siempre agradecida aquí a las personas que iniciaron este proceso de unión entre cocinero y campesino. Cuando hablamos de AMPE, hablamos de amigos. Comenzamos a trabajar juntos hace 5 años, firmamos un convenio institucional y en el camino hemos hecho varias cosas juntos. Nos sentimos muy contentos de acompañar a AMPE y de ver cómo año a año la calidad de las ferias mejora y cómo AMPE no es una institución burocrática, sino es una institución que en cada ocasión moviliza a los productores ecológicos de las diversas regiones del país que vienen con un entusiasmo que nosotros admiramos. Para bienes a AMPE y adelante, compañeros. Como cocinero peruano, siempre para mí es emocionante poder estar año tras año en una feria en donde los pequeños agricultores ecológicos del Perú se reúnen para celebrar la riqueza de nuestra biodiversidad, pero sobre todo el abrazo definitivo entre los cocineros y los pequeños productores del Perú. Vamos a dar inicio, como nuestra costumbre ancestral, nuestro alcance a nuestra madre tierra, que nos da la oportunidad de poder tener lo que tenemos, nuestro alcance a nuestra Pachamama. Muchas gracias, muy amable. Y también aceite de copaíba, sangre de grado, y también el rico aguaje, el macambo, la chancaca, todas las frutas ecológicas de nuestra región. Yo vengo de Piura, del sólido norte, hemos traído todo lo que es el del bosque seco, ¿no? Algarrobina, agarrotolo, miel de abeja, polen, también hay café de algarrobina, tenemos chifles, tenemos todo producto de la zona norte del parque ecológico de Piura. En ese sentido invito a todos los paisanos de Piura y a todos los limeños para que participen y vengan a comprar productos de la zona norte y del país que están aquí en el parque de inclusión hasta el domingo. Invito a toda la población de nuestro público limeño para que vengan a visitarnos en estos 2 días que nos quedan. Hasta el domingo tienen la oportunidad para ver toda esa maravilla de productos diversos de nuestras diferentes regiones de nuestro país. Vengan a visitarnos, señores consumidores, y conozcan todo lo que tenemos en nuestro país.